hemos desplazado a una guardería del IMSS ubicado sobre la avenida Rosas Moreno y la calle de James Sullivan, donde este día acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos debido a una aparente fuga de gas. Y es que en la madrugada fueron cargados los tanques estacionarios. Afortunadamente, después de una revisión exhaustiva en esta guardería, los elementos del heroico cuerpo de bomberos, así como Protección Civil, determinaron que no había peligro para todos los niños, los cuales fueron puestos en el patio para evitar algún tipo de contratiempo mientras se llevaba a cabo la revisión. Reiteramos, no hay ningún tipo de peligro y las actividades vuelven a la normalidad. Capital Media informó Juan Manuel Padilla.